dígame. Muy buenos días, ¿qué tal está, hermano? ¿Eh? Le llamo de Telered, un servicio que estamos haciendo referente a que se reza muy poco hoy en día, con tanto estrés y con tanto fútbol. Bueno, te pongo con tu abuela. Vale, póngame. Dime. Muy buenos días, ¿qué tal está? Estoy bien. Correcto, soy mensajero de Dios. Estoy fregando el frigorífico que tiene mucha mierda. Ay, cómo se ponen los frigoríficos, ¿verdad? Es que se ponen además de todo, porque la verdura suelta mucha suciedad. Luego también es cierto que dejamos cosas a veces que huelen mal, ¿verdad? Venga, que lo dejes tú a media y tenemos que comer, María Carmen, ¿qué es lo que quieres? Bueno, pues lo que le quería comentar es que soy de Telerezo, soy un servicio para cristianos, para que podamos acercarnos a Dios. ¿Cuánto tiempo lleva usted sin rezar? Ay, yo estoy confundida. Páseme con su marido, por favor. No sé quién es usted. Páseme con su marido, páseme. ¿Eh? Que me pase con su marido. ¿Qué, qué? Que me pase con su marido. Mi marido os ha ido ya. Ah, vale. Vamos a rezar un Padre Nuestro y limpiamos el frigorífico, venga. Bueno, esta tarde voy a rezar Rosario, así que adiós. Vale, perfecto. Bueno, lo que le quería comentar es que me va a colgar, claro, normal. Si es que me cuelga. Otra vez. Dime. Sí, que se me ha olvidado decirle que tengan ustedes un feliz día. ¿Qué, qué? Que se me ha olvidado decirles... Esto es sorduja y no sé lo que dice. Que digo que se me ha olvidado decirles que tengan ustedes un feliz día. No lo oigo, no lo oigo. Que, espera, lo voy a poner más alto, voy a ponerme un altavoz. Espera un momentito. ¡Que tengan ustedes un feliz día! Ya, muchas gracias. ¿Qué tienen de comida? Es que yo no sé quién es. Que soy... No sé quién me habla. Vamos a ver si es posible que nos podamos usted y yo poner de acuerdo, porque veo que no hay conexión. Le llamo de Telerezo, lo que le estaba comentando antes. Es un servicio para acercarnos a Dios. Mire usted, yo me acerco a Dios porque yo rezo mucho. Sí. Todas las noches rezo. Sí. Y esta tarde nos juntamos 7 u 8 vecinas, algunas veces 9, otras veces 10, a rezar el rosario todas las semanas, los lunes. Qué bonito. Así que mire usted. Qué bonito, me encanta. Vamos a rezar una Ave María rápidamente, ¿de acuerdo? Venga, Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Qué bonito día, limpiando el frigorífico, qué limpio que va a estar. Vale, es que mire, le estaba hablando así porque yo lo había confundido con otra persona. Ah, dígame. Y por eso hablaba así. Sí, sí, sí. Porque sí, mi marido me ha dado a mí el teléfono y me ha dicho, digo, ¿quién es? Y dice, la Mari Carmen. Ya. Y yo me creí que ella estaba haciendo voces así tontas para... Ya. Así que pues ya nada, ¿qué tienen de comida hoy? Hoy habichuelas. Uy, qué ricas, ¿cómo las hace usted? Le echo ajo, tomate. Ay, qué rico. Cebolla. Ay, qué rico. ¿Y de fruta qué estamos tomando a mediodía? De fruta... O unas granadas que tengo aquí de... Qué ricas, qué ricas las granadas. Yo soy una granada. ¿Cómo manchan? Hay que tener cuidado que luego la mancha no sale. Sí. Bueno, la voy a dejar que siga usted limpiando el frigorífico. Sí. ¿De acuerdo? De acuerdo. Que tenga usted un feliz día, hermana. Igualmente. Adiós, feliz día. Adiós, 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 adiós.